Muy bien, qué gusto saber que nos acompañas a través de la frecuencia de Aztele.tv. Así es que estamos ya en Pyme Empresario, en lo que es la oficina de Pyme Empresario TV, y nos encontramos todavía de visita aquí en este lobby que nos permite recibir nuestras reuniones de trabajo con algunos de los amigos que traen un tema diferente para compartir. El día de hoy lo tenemos completamente enfocado a lo que son las industrias creativas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de industria estamos o les vamos a presentar? Ustedes lo sabrán en unos minutos porque tenemos invitados de lujo que conocen esta industria que últimamente ha dado muy buenos frutos, aunque no es completamente de manufactura mexicana, como en el caso de Guillermo del Toro, quien ganó un preciado Oscar, o su película ganó 4. En este sentido, prácticamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la industria creativa. Desde escribir, desde generar un guión, generar una historia, una historieta, generar una película, un cortometraje, generar audio, generar sonido, generar todo lo que implique una cuestión creativa y cómo se ha convertido en una industria. Me da mucho gusto saludar hoy, que es 13 de marzo del 2018, a mi querida Zaida, hasta allá, hasta la zona de la recepción, para que nos diga qué tenemos preparado el día de hoy respecto a lo que es la industria creativa. Así es que vamos contigo, Zaida. Jefe, buenas tardes. Bueno, pues es un placer para mí estar contigo otra vez, como cada 8 días, transmitiendo desde nuestra oficina virtual. Y bueno, para informarte la agenda que tienes el día de hoy con lo que respecta a industrias creativas, que es nuestro tema central. Y bueno, te comparto para esto la siguiente información. Tienes una reunión con Iván Zavala, experto en materia digital y tecnológica, para conocer qué son las industrias creativas. También José Iniesta, director de Pixelat, se une a la conversación para definir el alcance de las industrias creativas. Y bueno, un alumno de SAE Institute nos pregunta sobre las oportunidades y perfil para los que quieren incurrir en las industrias creativas. Y bueno, además también una serie de comentarios por expertos en la materia que harán más nutrido este programa. Y bueno, y finalmente invitarlos a participar en los temas mediante cualquiera de nuestras diferentes maneras de comunicación. Muchas gracias y bueno, vamos adelante con el programa. Bueno, Zaida, ahí te agradezco mucho el resumen completo de lo que tenemos preparado para el día de hoy y les quiero compartir una pequeña editorial que tenemos en Pyme Empresario respecto a la industria creativa. Bueno, en ese sentido, estamos hablando de una industria que genera millones de dólares o en pesos, si también lo quieren ver, pero no está completamente establecido porque se trata de una industria transversal. Cruza desde el desarrollo de guiones, historias, sonido, música, que aplica a otras industrias como la cinematografía, como el radio, como la televisión, ahora los medios a través de redes sociales, pero prácticamente estamos hablando de una industria que es medianamente naciente en México, ¿no? Necesita mucho apoyo por parte de gobierno a nivel federal, a nivel estatal, porque ahora la ciudad de Guadalajara está muy enfocado a desarrollar esta industria. Prácticamente están lanzando un evento que se llama Sublime, el cual en breve tendremos a alguien que nos invite a este tipo de eventos que se va a llevar a cabo en el mes de abril allá en Guadalajara. Pero hay muchas iniciativas a través de una asociación de las industrias creativas de Jalisco, la cual felicitamos con mucho agrado, porque se trata de enfocar y de acercar a generar una industria mucho más sana, cercana. Es una industria muy noble, pero los esfuerzos también parten también en el Distrito Federal. Al tratarse de la capital o la ciudad más grande del país, existen eventos como Pixelatl o una empresa de nombre Pixelatl que hace un festival en la ciudad de Cuernavaca en el mes de septiembre. Y con ello se van programando más actividades y más acercamiento con aquellos generadores. Estamos también viendo algunos institutos o algunas escuelas especializadas en este tipo de cuestiones creativas, ¿no? Valga la pena reconocer al SAE Institute, por ejemplo, en el cual existen también carreras enfocadas a la producción de audio, de video o todo este tipo de industrias. Pero no dejamos de poner el dedo en la llaga y se necesita más apoyo, también además de la iniciativa a nivel gubernamental de reconocer a esta industria, también se necesitan estudios muy claros sobre lo que genera como Producto Interno Bruto. Está hablando en México, aunque el rango es muy amplio, estamos hablando que va del 3 al 8%
del Producto Interno Bruto en México. Así es que existen otros países como Inglaterra, donde prácticamente esta industria genera el 12% del Producto Interno Bruto. Así es que felicitamos en buena hora a todos los generadores de contenidos, ya sean audiovisuales, escritos o esta parte que puede generar una industria mucho más sana. Así es que agradecemos a todos ellos y pedimos a nivel gubernamental y a todas las instituciones que se fomente o se genere esta industria un poco más acercada también con los generadores de contenido y para crear una sana industria. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una cápsula que tenemos con Gabriel Torres, quien es presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, y nos explica el momento en que vive esta industria. Vamos con él, por favor. Bueno, pues las industrias creativas en México están ocupando el 18º lugar en el top 20 de las industrias creativas en el mundo. Es el único país de América Latina que figura en este top 20 y eso habla pues, del desarrollo, del crecimiento exponencial que han tenido estas empresas, estas industrias para México y para el mundo, representando en este momento en términos de remesas el doble de lo que nuestros paisanos envían desde Estados Unidos a México. Las industrias están generando remesas por cerca de 55 mil millones de dólares, lo que nos habla de la importancia que tienen hoy para la economía nacional. Pero también quiero hacer un énfasis en un punto, porque esto parecería que puede ser el resultado de un trabajo o de una política pública, y no. Quiero decir que esto está ocurriendo en México a pesar del gobierno, porque lo que hemos visto en los últimos años es que los apoyos a través de ProMéxico, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Mexicano de la Cinematografía, los apoyos del sector público para detonar las industrias creativas cada vez vienen a la baja, a contrapelo de lo que las propias empresas están generándole a la economía del país y a la generación de empleos. Entonces, sí es importante decirlo porque luego vemos que en los informes de gobierno y en los eventos públicos se cuelgan de estos resultados para quererlos hacer pasar como la consecuencia de algunas políticas públicas implementadas desde el sector gubernamental, y no es así. Las industrias creativas de México, y en particular las de mi estado, de Jalisco, están en este excelente estado de salud, pero más por un mérito propio, y puedo decirlo a veces, a pesar del gobierno, que sigue sin entender el potencial que representa este sector para un país como México y para una región como América Latina. Muy bien, pues agradecemos a Gabriel Torres por esta pequeña cápsula que nos hizo favor de compartirnos respecto a la industria creativa. Así es que de regreso vamos a ir a una pausa, pero antes de ello déjenme decirles que está ya nuestro invitado, que es Iván Zavala, quien él es un profesional o una persona muy conocedora de las nuevas tecnologías y conocedora de la industria creativa. Así es que vamos a platicar con él largo y tendido respecto a esta industria y dónde están las oportunidades. Así es que vamos a la pausa y regresamos aquí a la oficina de Pyme Empresario dentro de las instalaciones de Aztele.tv. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en la frecuencia de Aztele.tv y ya recibimos en el lobby, no es el lobby del muñecón, pero sí es el lobby de Pyme Empresario y recibimos a Iván Zavala. ¿Cómo estás, Iván? Bien. Ya nos saludamos, pero nuevamente por el gusto de tenerte, hace tiempo que no platicábamos. Y hoy tocamos un tema fundamental que es las industrias creativas, ¿no? Desde tu perspectiva, ahora sí que también queremos compartir, ya platicamos un poco también con Gabriel Torres de la Asociación de Industrias Creativas de Jalisco, uh-huh. y nos da un panorama muy amplio respecto a la posibilidad de crecimiento que tiene esta industria. Es relativamente nueva en México, por decirlo sí. de alguna manera, o aunque ya ha existido, bueno, ahora se reconoce un poco que existe y que tiene muchas posibilidades de crecer, ¿no? ¿Tú cómo las ves y cómo podemos definir esta industria creativa? Bueno, lo primero, me siento obligado a decirlo porque siempre que tengo oportunidad lo hago. Es importante pensar que industrias creativas no es Guadalajara, ¿no? Sí, claro. Es todo el país y hay un chorro de cosas pasando en diferentes polos, desde Baja California hasta Yucatán. Hay gente valiosa involucrada en el sector, ¿no? Pero pareciera que Guadalajara o Jalisco en este caso está fortaleciéndose mucho y haciendo mucho ruido. Ah, exacto. Ha hecho ruido, ha tenido el foco de ciertos actores gubernamentales, lo que les ha ayudado, ¿no? ¿Qué es una industria creativa? Yo creo que decías que no se reconocía. Yo creo que ya tiene muchos años. Bueno, vamos. Desde el concepto más amplio, las telenovelas formarían parte de la industria creativa. Entonces, México es un líder en industrias creativas histórico, ¿no? Digamos. Pero desde hace algunos años se reconoció como tal y se le empezó a dar el valor y la importancia que puede tener esto que también se habla de la economía naranja por parte de la OCDE y algunos otros organismos internacionales. Nos ha ayudado, no me refiero como actor de la industria, a que sea reconocida y a que sea valorada, ¿no? Yo creo que la industria creativa en México es muy importante y tiene mucho potencial con el origen de las telenovelas, contenidos digitales en general, hasta lo más relacionado con el concepto nuevo que serían los videojuegos o los interactivos, ¿no? En este sentido, yo creo que México es un país que tiene mucho valor por las raíces, por la cultura. Me ha tocado dar la vuelta al mundo, digamos, hablando de las industrias creativas mexicanas, y es muy grato escuchar cómo en otros países lo que reconocen es que México tiene gente muy creativa, que tiene mucha cultura y que eso le permite crear. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Entonces, es una industria que se basa en el crear y que se apoya en la tecnología para crear esos contenidos, ¿no? Acabas de mencionar algo importante, crear. Ya no solamente somos consumidores de contenidos, que principalmente venían del norte y que compramos sí. y que consumimos, y como esta serie, como, ¿no? Ahora estamos generando historietas. Exacto. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Sí, exacto. Ese es el valor, ¿no? Que estamos siendo capaces de proponer contenidos, de decir, yo quiero contar esta historia, la puedo contar a través de una telenovela como era antes, como México se volvió líder, pero la puedo contar a través de un videojuego, a través de episodios web en YouTube o Vimeo o lo que sea, que la puedo contar en una aplicación móvil. Entonces, hoy lo que tenemos son diferentes salidas para la creatividad, ¿no? El mexicano es creativo por naturaleza, siento yo, y esta accesibilidad a nuevas tecnologías y a nuevas herramientas lo que está permitiendo es que esa creación de historias, de historietas, etcétera, tenga salidas, ¿no? Iván, los memes son creatividad pura, ¿no? Y es contenido digital, ¿no? O sea, podría estar dentro de la industria creativa. ¿Por qué? Porque es un chiste a través de un medio digital, ¿no? Oye, ayúdanos un poquito para ver este transversal, como le llaman a la industria creativa, porque toca diferentes industrias, también sí. llega a otras industrias. ¿Cómo es este plano si lo tendríamos que sí. hacerlo así? Esto yo creo que es importante porque no solo es entretenimiento. Digamos, normalmente se piensa industrias creativas, videojuegos, películas, entretenimiento, y no. El potencial de creación de contenidos digitales da para el negocio, da para la educación, da para la salud, ¿no? Entonces, yo creo que hay grandes usuarios, desde luego la industria es uno de ellos en temas de capacitación. Hay también grandes usuarios en educación para niños, para adultos, en procesos formales de aprendizaje, digamos, en la primaria y la secundaria, o en capacitación ya de adultos en tecnologías, en técnicas nuevas para su trabajo, para ser más eficientes, más productivos, etcétera, en manufactura. En salud, desde cómo entiendo el cuerpo, cómo se comportan las cosas en mi cuerpo, ahora que traigo tornillos, entender cómo están los tornillos en mi hueso, todo ese tipo de cosas. Hay muchos lugares donde se puede hacer uso de las industrias creativas para potenciar el conocimiento, ¿no? Entonces, no solo es entretenimiento, también es conocimiento. En el tema empresarial, que a veces nos toca trabajar aquí con los emprendedores y las pymes, prácticamente desde desarrollar un logo, uh-huh. los colores, el por qué, ¿no? Desde ahí vas enfocando completamente
adueñándote de un diseño, una historia de lo que es tu empresa, ¿no? Claro, y ahora que dices eso, es buen momento también para comentar un valor importante de las industrias creativas es que es un equipo, es de mucha gente, no es un programador, no es un diseñador, es un trabajo de varios involucrados, como dices, el color. Si yo quiero diseñar un logotipo, tengo que pensar en alguien que me hable de los colores y lo que provocan en la gente, pero también alguien que sepa usar la herramienta para dibujarlo o para animarlo si le quiero dar movimiento en mi programa de televisión. Entonces, es muy importante que se integren equipos multifuncionales, multidisciplinarios, para poder atender este tipo de actividades, ¿no? O sea, hemos vivido con las industrias creativas desde hace un buen de tiempo, pero pareciera que no nos habíamos entendido en dónde estaban dispersas y qué estaban haciendo, pero ahora pareciera que es el momento. Sí, yo creo que se les ha dado su reconocimiento y se ha entendido que hay diferentes prácticas y especialidades dentro de esto, ¿no? O sea, antes, es que tú eres diseñador, es que tú eres comunicólogo, y lo que pasaba ya dentro del diseño, la comunicación era cualquier cosa, ¿no? Eres periodista, eres comunicólogo, escribes guiones, eres comunicólogo, trabajas detrás de cámaras, eres comunicólogo, eres fotógrafo, eres comunicólogo. Ahora no, ya se entiende que son diferentes disciplinas y que cada una tiene una especialización y cada una tiene un aporte a un producto digital, ¿no? O un contenido. Hablando de contenido y las cuestiones digitales, Iván, también los videojuegos que ahora normalmente consumíamos o comprábamos, ahora hay gente mexicana desarrollando algún tipo de producto de un videojuego, historietas, que antes también todo era comprar. Ahora también hay historietas que se están generando en México. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Oportunidades para los creativos? Sí. ¿Ante las necesidades hay más canales donde distribuir los contenidos? Sí, yo creo que, bueno, para mí es un gusto. Yo tuve la oportunidad de empezar a proponer el apoyo a la industria y a los creadores de contenidos digitales desde hace algunos años, y hoy veo que han triunfado. Triunfado me refiero a que tienen productos en tiendas como las tiendas de teléfonos móviles o tiendas de videojuegos para PC, que tienen cómics, que tienen diferentes contenidos publicados que están ganando dinero con ellos. Hoy hay canales, hoy hay oportunidades. Y más que pensar en que si hay apoyos o no, lo que hay es ganas y lo que hay son canales de distribución. Hoy ya no dependes de una casa productora o un canal de televisión que te publique. Hoy tienes alternativas que tú puedes generar y crear tu canal en YouTube o subir tu juego a una tienda de aplicaciones y no dependes de un tercero, claro, que te dé esa exposición, ¿no? Entonces, realmente lo que vale es el contenido y el valor. Si tú creas un juego divertido, aunque no te llames empresa triple A, fabulosa en videojuegos, puedes tener éxito, ¿no? Y las empresas mexicanas lo están logrando. Está padrísimo, muy bien. Oye, Iván, vamos a ir a una pausa, pero antes de ello, déjeme adelantar también que está un director de Pixelatl, o el director de Pixelatl, en este caso José Iniesta, para platicar un poco acerca de esta serie de eventos que antes no lo sabía y ya existen también como ese foro para acercar a hacer sinergias tanto de negocios como también creativas, sí, y que traen a esos grandes gurús que en algún momento han pasado por ese proceso y que nos platiquen. No, te invito para que sigamos charlando con él, claro, y que se une a la conversación, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos aquí a Pyme Empresario en su oficina. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en la oficina de Pyme Empresario y ya se encuentra con nosotros también José Iniesta. Lo advertimos antes del corte platicando con Iván Zavala sobre la gran fortuna que ya existen en eventos también para la industria creativa o las industrias creativas, y uno de ellos es Pixelatl. Así es que damos la bienvenida a José Iniesta, quien es director de Pixelatl. Y pues muchas gracias, ¿eh? Ahora sí que... No, encantado de estar aquí y compartir mi experiencia. Tu experiencia, que eres uno de los pilares o uno de los pioneros respecto a este tipo de eventos. Platicábamos que la industria, siempre ha existido una industria creativa, pero no la reconocíamos hasta estos momentos en los que los diferentes canales de comunicación te permiten tener nuevos contenidos, que los creativos pudieran llegar con sus contenidos a otras audiencias que antes normalmente no se podía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes han visto en estos 8 años de Pixelatl, por ejemplo? Claro, ha habido una gran evolución. En el pasado, cuando tú creabas un contenido digital, tenías que pasar a través de los distribuidores, de las agencias de publicidad, etcétera. Entonces, había como un intermediario entre el creador, el productor y la plataforma que distribuye el contenido. El día de hoy, el creador puede ir directamente a estas plataformas de distribución, como son Netflix, YouTube, Amazon, etcétera, y puede llevar su contenido y brindárselo a la audiencia, puede encontrar a su audiencia allá afuera. Un poco lo que hemos hecho en Pixelatl es traer a muchos inversionistas de otros países a que vean el contenido mexicano y lo apoyen produciéndolo. Porque ese también ha sido un gran reto. Tener los recursos suficientes para poder crear contenido es caro. No es algo de se me ocurre hacer una película y ya mañana la tengo lista y ya la puedo subir a YouTube. No somos Ringo Starr levantándose. ¿Qué quiero hacer hoy? Ah, hoy quiero hacer una película, ¿no? Entonces sale el cavernícola, ¿no? Exacto. Entonces, prácticamente, eso está padrísimo, pero cuando tú traes algún tipo de inversionista o alguien que tiene pues, el poder adquisitivo grande, se va el talento mexicano, ¿no? Talento hay y luego pareciera que sí estás como generador de jugadores de fútbol de muy buena liga, pero se van a las grandes ligas, ¿no? ¿Qué bueno, pasa? Es como que, qué bueno tenerlo ahora, que ese sea el problema ahora, ¿no? No antes, que no había el talento en México, ¿no? ¿Somos buenos formadores de talento? Claro. Aquí tengo que hacer hincapié en algo muy importante. Algo que ocurre en México de forma natural es que somos personas muy talentosas. Nos dedicamos a crear contenido audiovisual y lo hacemos muy bien, con mucho éxito. Sin embargo, en nuestro país no tenemos una industria para poder aportar nuestro talento y nuestro trabajo. Entonces, otras empresas, otros países reconocen nuestro contenido y obviamente pues nos contratan. México ha sido un gran país exportador de talento y lo podemos ver. Tenemos, bueno, a Iñárritu Cuarón y Guillermo del Toro, que han ganado Óscares con películas producidas por estudios internacionales, de los cuales nada más se queda el 6% de sus ingresos en la taquilla mexicana. El resto se va, obviamente, a las casas productoras, José, de otros países. No se diga el número de películas mexicanas en exhibición en cines mexicanos, que debe ser mucho menor todavía, ¿no? Bueno, esa es una figura todavía más alarmante. En el 2016 me parece que se hicieron 160 películas, 80 nada más se estrenaron y solamente 3 recuperaron su inversión. Entonces estamos hablando, ahí hay varios puntos que tenemos que tocar, ¿no? El primero es que estamos creando contenido no para una audiencia que consuma
contenido. Estamos creando cine de autor, que es muy bueno, o sea, no lo quiero descalificar, porque gana reconocimientos internacionales. Tenemos, me parece que ganamos 130 premios internacionales en ese mismo año, aunque solamente 3 películas recuperaron su inversión. Entonces, es un cine que se tiene que hacer, pero también tenemos que empezar a crear y construir contenidos audiovisuales que tengan un mercado, que tengan una demanda allá afuera, que sean autosustentables, que no necesiten de los apoyos gubernamentales para subsistir. Ese es uno de los grandes retos que tenemos también como industria. Obviamente, cuando logremos tener este cine o esos contenidos que se consuman, que tengan un mercado, que haya una demanda que los quiera, en ese momento vamos a poder hablar de que tenemos ya una industria, porque obviamente vamos a tener que empezar a contratar más gente para estar haciendo más producciones, y es un círculo virtuoso que finalmente desencadena en tener una industria sólida, robusta, como la de otros países. José, Iván, en este caso, como el del ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el talento o el inversionista? Digo, para generar una industria creativa sana. ¿Cuál sería ahí el asunto? Yo creo que el talento ya está, ¿no? Y mira, decía José, el caso de los grandes, hoy grandes cineastas ganadores de Oscar en México, pero hay a todos los niveles. Hace ya varios años, promoviendo el talento de industrias creativas mexicano en el extranjero, me tocó con el CEO de una empresa de videojuegos, de un publisher de videojuegos de los más grandes del mundo, platicándole. Aquí sí podemos decir, Xbox, Nintendo, ¿qué? Ubisoft. Wow, ok. Ubisoft, le platicamos lo que estábamos haciendo para promover el talento y la industria creativa mexicana, y su respuesta fue: está increíble lo que están haciendo, no quiero que los mexicanos que trabajan aquí se enteren porque se van a regresar a México a crear cosas. Y es muy valioso el talento mexicano que tenemos en la empresa. Esas fueron sus palabras, ¿no? O sea, eso te habla que para él odia a Trump, en un sentido. Bueno, no sé. No lo sé. Pero económicamente, el mexicano con talento le está permitiendo tener... llegar a otros alcances con su desarrollo, ¿no? Y lo que dice José es la otra parte, ¿no? Yo creo que el sueño de todos los que estamos involucrados en este sector es que haya una industria sana, en el sentido de que hay inversionistas respaldando contenidos y que estos contenidos se venden y que hacen negocio, ¿no? Está padrísimo. ¿Tú qué dices al respecto, José? ¿Qué fue primero, el talento o el inversionista? Talento. Yo creo que tenemos muchísimo talento, ya lo hemos comprobado. El inversionista es un paso siguiente. Normalmente pensamos que tenemos que tener dinero para poder desarrollar nuestras habilidades, y creo que es al revés. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades, luchar fuerte, y entonces van a llegar los inversionistas a impulsar y a catapultar lo que estamos realizando. Entonces, definitivamente, talento es lo primero. Sí. Que eso es un poco lo que trabaja Pixelatlo, ¿no?, en su evento. Así es. Platícanos un poco al respecto. Con muchísimo gusto. La razón por la que empezó a existir Pixelatlo es porque hacía falta un evento de este tipo en la industria de medios digitales. Había muchos festivales de cine, había muchas muestras, pero no había un evento que conjugara y que pusiera a los creativos nacionales a hablar con inversionistas y productores y distribuidores internacionales. Y eso fue lo que hizo Pixelatel. Básicamente, nuestro primer esfuerzo en el 2012, hicimos una sesión de speed pitching entre los creadores y entre productores, y ahí nos dimos cuenta que ni siquiera estábamos todavía al nivel de poder presentar proyectos a los productores. Nos hacía falta talacha, o sea, aprender a trabajar, aprender a presentar proyectos internacionales, porque todo se hace con estándares. Ya es una industria consolidada y no podíamos llegar pues a enseñar dibujos en un blog, ¿no?, de papel, sino que hay presentaciones, hay formatos, hay mecanismos. De hecho, el mecanismo, la herramienta de venta de un proyecto audiovisual se llama Biblia, que es algo que yo al principio yo hablaba de la Biblia y todo el mundo pensaba en el Sagrado José Libro. Exactamente. José es cristiano, nos va a llevar a su secta, ¿no? Exactamente. Pero, José, prácticamente eso que tocas es muy importante, y con Iván lo mencionábamos. Industria. Hablar de una industria implica inversionistas, recursos, dinero, negocio. Negocio. ¿Cómo generas recursos en torno a un producto creativo que tú desarrollaste, ¿no? Es como, desde ahí, los que estén interesados en incursionar en materia creativa, o porque dicen, yo soy muy creativo y voy a hacer una historieta y tal, hay que tomar en consideración o no perder de vista el tema de la lana. No porque uno sea capitalista, leninista o López Obradorista, lo que tú quieras. Ese tema de generar y de que sea sustentable, ¿no? Yo tengo que estar un poco en contra de este pensamiento.
Déjame explicarte algo. Viene. Cuando tú creas una empresa, lo haces por una pasión. Sí. Lo haces porque quieres transformar el mundo que te rodea. Y es el mismo caso con las empresas creativas. Cuando tú creas un cortometraje, un largometraje, una serie, un videojuego, una realidad virtual, lo que sea, es porque tienes ahí la inspiración, algo que te dice que tienes que hacerlo porque vas a provocar algo en otro ser humano. El cine tiene una dimensión mística, lo mismo que la animación, lo mismo que las series animadas. O sea, tienen un mensaje social detrás de todas ellas que favorece mucho la construcción de seres humanos sanos. Entonces, para mí, el dinero viene después. Tú cuando creas una historia porque es algo que te nace, que lo tienes en tu corazón, lo tienes que expresar. Y por otro lado, hay una audiencia allá afuera que normalmente quiere escuchar esa historia, porque hay también un principio importante, humanista, y es que lo más personal es lo más universal. Lo han dicho grandes cineastas, ¿no?, incluido Guillermo del Toro, cuando tú quieres contar tu propia historia, algo que es importante para ti, seguramente va a resonar en la audiencia allá afuera. Entonces, es la mejor forma de encontrar un mercado, hablar de algo de fibras sensibles, personales, proyectarlas en pantalla, a través de cualquier dispositivo o plataforma, y seguramente va a haber una audiencia que resuene allá afuera y que se va a encontrar en tu historia. José, completamente de acuerdo. Te has ganado la estatuilla dorada, pero déjame decirte también, pero es necesario hacerlo sustentable. Claro. La primera te sale padre, igual dices, tengo las cuatro Fs, ¿no? Family, Fools, Friends and Fools. Friends and Fools, ¿no? Uh-huh. O sea, todos le entraron. Y el siguiente, yo creo, ¿no?, que ese es, digo, totalmente de acuerdo con lo que dice José, ¿no? Pero lo que le falta precisamente al promedio del emprendedor de contenidos en México, de industria creativa, como le quieran llamar, es ese siguiente paso. Cuento la historia por pasión, pero genero el universo cinematográfico de Marvel, sí, claro, ¿no? Que eso ya es el negocio. Entonces, donde estamos aquí atorados es, yo quiero contar historias, pero no me estoy preocupando por el negocio. Necesitamos ayudar a la gente de la industria a que piensen en el siguiente nivel. A decir, mi paso uno es, cuento mi historia por pasión y luego esta historia hasta dónde puede llegar por negocio, ¿no? Y lo más importante, sí, la primera parte, si no, no haríamos este programa, si no, tendríamos la pasión de ayudar y hacer y compartir estas oportunidades que nos están diciendo y esta visión. Pero la otra parte sí también es, bueno, hay que hacerlo sustentable. Y si no, aquí los del canal seguramente me van a decir, no, muchacho, tu producto es muy malo y no lo vamos a cacar. Pero está padrísimo. Creo que están las dos visiones y no tendrían que pelearse la pasión con el tema de hacerlo un negocio sustentable, ¿no? Así es que, por ahora, José, pues te agradecemos. Sabemos que tienes mucha prisa, pero ya te puedes ir con una estatuilla. No, tengo que comentar algo importante. Adelante. Y es que, como Pixel, tenemos una plataforma que está enfocada en desarrollar contenidos creativos audiovisuales, digitales. Esta plataforma se llama Ideatún. Y no nada más es una plataforma, es también una fuente de conocimientos. Si ustedes entran a ideatun.com, pueden encontrar ahí toda una serie de artículos. Hay más de 70 artículos de qué es lo que la industria necesita, qué es lo que la audiencia está buscando. Y también viene cómo crear un proyecto audiovisual de la nada. O sea, cómo encontrar fuentes de inspiración, cómo empezar a partir de una hoja en blanco, cómo desarrollar personajes, cómo conectarte con la audiencia. Y también viene hasta el nivel de qué están buscando en este momento diferentes distribuidores. ¿Qué buscan? DreamWorks, sí, Disney, ¿cuál es el momento Cartoon, de la industria, las necesidades? Exactamente, ¿no? Así es. Como un pequeño análisis de la industria, qué se está consumiendo como un contenido en especial, ¿no? Un formato, además, ¿no? Así es. Y debo decir que en esta plataforma, a partir de esta plataforma, han salido ya varias propiedades intelectuales que se encuentran en producción. Propiedades mexicanas que ya se encuentran en producción por canales internacionales. Tele5 de Francia, sí, con Mont Animation, adelante. Cartoon Network, Discovery Kids, están construyendo contenidos audiovisuales que salieron de esta plataforma. Entonces me parece súper relevante, pues, que también como creadores audiovisuales se preparen. O sea, la vida, o sea, no va a llegar un productor, va a ver su dibujo y va a decir, toma tantos millones para hacer tu serie. O sea, no, ese mecanismo... Eso no ha pasado. Todavía no. Y todavía no conozco a nadie que haya contado con esa suerte. Se requiere de muchísimo trabajo, se requiere de mucha dedicación y en esta plataforma pueden encontrar un resumen de todo lo necesario. Pueden ahorrarse 10 años de... Los 8 años que tenemos de experiencia están plasmados en esta plataforma para poder orientar a los creadores a desarrollar videojuegos, series, largos, que puedan ser relevantes a nivel internacional y que además encuentren una audiencia.
Muy bien. Bueno, pues José, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresaremos escuchando a Cristian Bermejo, quien es programador de los eventos Pixelatl y Sublime, que seguramente nos va a dar un panorama muy completo de lo que tú nos estás diciendo y cómo aquellos interesados en entrar a la industria creativa debe tomar en consideración esta parte, si es negocio, dónde están las oportunidades y cómo considerarlo para pues entrarle de lleno y nada más, y evitar la famosísima curva de aprendizaje que sea demasiado extensa e irnos en una línea recta, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. José, muchas gracias, ¿eh? Te ganaste. Muchas gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo soy Cristian Bermejo, soy el programador de Sublime Jalisco
Y quisiera hablarles un poco sobre el perfil del nuevo emprendedor para las industrias creativas. Y creo que hay algo muy importante que siempre hay que tener en mente. Y es que, bueno, como emprendedor siempre estamos pensando en para quién es nuestro producto. Y como emprendedor creativo, donde uno vive de las ideas y de poder plasmar y aterrizar y convertir esas ideas en algo material, algo tangible, algo útil para la cultura y para la humanidad, es muy importante siempre pensar en la audiencia. Creo que eso es lo más importante. ¿Para quién es tu producto? ¿A quién es esa persona con la que quieres enamorar con tus historias? ¿Quién es esa persona que hay dos niveles en los que tienes siempre que estar enfocado? El primero es quién te va a ver, quién está del otro lado de la pantalla. Ese niño que tú quieres que se enamore de tus personajes o de tus historias. Listo, pues muy bien, ya estamos de regreso aquí en la oficina, en la última parte de lo que es esta reunión de trabajo con nuestros amigos de las industrias creativas. Iván, prácticamente lo decíamos hace unos minutos, y bueno, había que escuchar un poquito más lo que decía Bermejo. La industria es relativamente nueva, sí, pero hay muchas posibilidades de crecimiento. El perfil de la gente enfocada a la industria creativa es completamente diferente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ahorita enseño a mi izquierda. Tienen otra forma de pensar y tienen la posibilidad de crecimiento respecto al diseño de videojuegos. Son industrias relativamente nuevas y por ello también había que explorarlas, ¿no? Claro. La oportunidad de crecimiento es casi infinita, por no decir no, pero lo que diría es, y ahorita venía a mi mente en lo que decía sobre oportunidades y crecimiento, cualquier habitante de Latinoamérica te puede hablar del Chavo del Ocho, ¿no? Y todos conocen a Chespirito. Y salió de México. Y es un producto de las industrias creativas de hace 40 años, ¿no? 30 años. ¿Por qué no tener el nuevo Chespirito, el nuevo Chavo del Ocho, generado hoy con las tecnologías actuales, con las capacidades actuales? Ese es el tamaño y el potencial que tiene el sector, ¿no? Podríamos tener, y tener el liderazgo, tener el nuevo Chespirito y tener el liderazgo como región. Y la siguiente es, gracias a las oportunidades que ofrece hoy la tecnología, ya el mercado es global. Puedo tener contenidos que sean atractivos para India, para China, que son mercados, entre esos dos tienes 2,000 millones o más personas listas a comprar, ¿no? Está padrísimo. Muy bien, bueno, pues damos la bienvenida a Aldo Vázquez, quien es egresado del SAE Institute. Es una escuela completamente enfocada a las industrias creativas, donde puedes estudiar aquello que seguramente no encuentras en otros lados, ¿no? Eso es correcto. Oye, Aldo, para aquellos que nos están viendo y que les interesa incursionar, estudiar, entrarle a este tema de la industria creativa, pues tú lo has de haber pasado, ¿no? En tu experiencia, ahora estás programando videojuegos y eres muy bueno y demás. Pero años atrás, cuando le dijiste a tu papá, oye, yo voy a estudiar diseño de videojuegos, la cara seguramente fue como estudiar filosofía, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué te va a dar para vivir, no? Bueno, estudias eso, pero aparte estudias contador, ¿no? Yo me dedico exclusivamente al contenido de videojuegos. Y bueno, no ha sido una decisión muy sencilla para mí en por no decir más, ¿no? La familia normalmente ve, digo, todos nosotros siempre cuando hablamos de la familia es necesitamos hacer lo mejor para todos dentro del núcleo familiar. Entonces, cuando le preguntas a una persona, más bien cuando yo le dije a mi papá, oye, quiero estudiar a hacer videojuegos, obviamente no recibí la respuesta que yo quería. No obstante, el estudiar videojuegos y el estudiar cualquier industria creativa en su totalidad me dice a mí que tú tienes pasión, me dice a mí que tú tienes un drive que quieres satisfacer. Y lo que es más, hay un fuego dentro de ti que quiere consumir esta necesidad de crear que tú tienes que satisfacer, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a estudiar definitivamente no tenía pensado, de hecho yo me iba a salir de la carrera, no tenía pensado continuar. Pero, pues, poco a poco empecé a entender un poco más de cómo se diseñaban las cosas, cómo funcionaba la industria, cómo funcionaban las personas. Y, a partir de estos conocimientos es que empecé a formalizar mi carrera y empecé a formalizarme yo como una parte que puede ser útil a esta rama del entretenimiento. Oye, Aldo, y prácticamente no cruzó por tu cabeza en algún momento, ¿y ahora dónde voy a chambear? ¿Y ahora dónde voy a sacar para vivir? Ya lo estoy estudiando, pero después, ¿qué? En su momento fue difícil, ¿no? O sea, cuando piensas, voy a salir de la carrera, que de hecho yo salí en junio de 2017,
no tenía pensado, no tenía bien solucionado mi problema, ¿no? Tenía varias opciones, podía irme a trabajar en un lugar donde yo había realizado mi servicio social o podía irme a otro país, pero últimamente decidí quedarme en México porque es una industria que apenas está creciendo y si yo de alguna manera puedo aportar al país y aportar a las personas que están a mi alrededor para construir algo sólido y construir algo que nos pueda dejar mucho más a todos en el futuro, supongo que eso tiene más valor que cualquier otra cosa que pueda encontrar en cualquier otro país. Ahí cae lo que decía José de ser apasionado, ¿no? Con lo Dale que quieres y lo que gustas, ¿no? También el Oscar. Ahorita me pasan el Oscar para Aldo, por favor, porque está clavado en lo que le gusta. Prácticamente tú ves ahora ya como persona inmersa en la industria, porque ya estás en ello, que ¿qué le hace falta a una industria creativa en México y mucho a los chicos que estén interesados en adentrarse a ello? A decir verdad, yo estaría dispuesto a decirles que nos hace falta de ustedes. No es que nos hace falta talento, no nos falta la parte técnica. La parte técnica y la de talento lo tenemos. La parte de liderazgo está creciendo definitivamente, pero si no hay personas que pongan a las personas indicadas en los puestos de liderazgo, definitivamente no va a haber un crecimiento considerable, un crecimiento exponencial. Se hace falta de personas capacitadas, de personas que tengan el deseo de trabajar en conjunto para llegar a un producto y lo que es más, a llegar a crear experiencias que quieran compartir con el mundo. Algo que me decían mis profesores es que nosotros como mexicanos tenemos algo muy importante que nadie más puede dar. Y eso es, podemos compartir nuestras experiencias desde el punto de perspectiva mexicano. Y eso está padrísimo. Muy pocos egresados, lo pueden decir, y de la carrera que sea. O sea, ahora estamos hablando de esta, pero en realidad hay diferentes carreras las cuales implica como mexicano salir adelante. Oye, ¿qué sigue para ti? Además de darte también esta estampilla dorada, por lo que nos acabas de mencionar y como muchas gracias. Experto en él, ¿qué sigue para ti dentro de esta industria? ¿Quieres poner una startup relacionada con lo que tú desarrollas o una empresa o qué sé yo? De hecho, estoy trabajando con dos grupos de amigos que tienen diferentes objetivos. Uno de ellos está haciendo realidad virtual y otros están haciendo videojuegos de hechos y derechos. En este caso, el futuro que yo veo para mí es relacionándome en estas industrias, tratar de apoyar a mis amigos, a mis colegas en lo que pueda, para que en un futuro nosotros lleguemos a crecer como la industria que merecidamente, pues, a establecernos como la industria que merecidamente somos, ¿no? Muy bien, excelente. Pues el tema nuevamente ahí de la colaboración. ¿Te acuerdas, Iván, que hace tiempo, tú que más o menos somos de la rodada, era el tema de competencia, ¿no? No le digas a alguien de lo que vas a hacer porque seguramente te lo puede robar o qué sé yo. Acá las nuevas generaciones están hablando del tema de colaboración. Colaboración, cómo hacemos una sinergia con otro compañero que hace algo diferente que yo, pero lo mezclamos para generar un mejor producto y que sea en conjunto mucho más competitivo, ¿no? Por ahí va la onda ahora, ¿no? Sí, nada más aclaro, dije del Oscar porque lo que más me gustó lo que dijo fue decidí quedarme en México y eso sí, es lo que queremos. Lo más fácil era irse, ¿no? Ahora, de colaboración, creo que ese es un diferenciador generacional probablemente. Hoy la gente está pensando en colaborar para construir. Venimos de una... Y además, antes nuestros padres, ¿no?, vivieron un contexto mexicano donde la manera de competir era no competir. Es decir, cierro mi mercado y entonces la mesa mexicana es chafísima, pero no permito a las extranjeras, por lo tanto hago negocio, ¿no? Pasamos de eso a un tratado, a muchos tratados de libre comercio que nos obligaron a ser competitivos. Hubo generaciones de empresarios o empresas que no pudieron dar ese salto, que no entendieron la competitividad de la colaboración. Afortunadamente, hoy las nuevas generaciones ya están con eso en la mente. Muy bien. Pues padrísimo. Oye, no es que no te lo lleves, pero ahorita lo necesitamos aquí para esto. Por supuesto. Queremos entregar el Oscar a la industria creativa del 2018, la naciente, la posibilidad también de que se mantenga y, por supuesto, que crezca. Así es que, por ahora, quienes hacemos Pyme Empresario, en la oficina de Pyme Empresario, aquí en Aztele.tv, les agradecemos el favor de su atención. Iván, muchas gracias por quedarte todo el programa. Padrísimo. Ahora se regresa en bicicleta hasta el desierto de los leones. Y Aldo, muchas gracias también, muchas felicidades por lo que estás haciendo. Gracias. Les recordamos que el próximo 21 de marzo, el próximo miércoles, tenemos un evento que se llama... ¿cómo se llama esto? Ah, sí, de Pyme Empresario y de Pool hacen un evento de coworking en la oficina de Pool en la calle de Toledo número 39, Colonia Juárez.
en punto de las 9 de la mañana. Más información en pymeempresario.com. Por ahora nos despedimos, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Hasta luego.